noche. Espero que estén muy bien este día. Claro que sí, Laura. Y Marlon, no sé qué deporte le gusta o quisiera practicar. A mí me gusta el fútbol, el baloncesto y quisiera y voy a practicar el voleibol. Usted no alcanza la malla. Y a la hora de malas mismas. Pues a mí me gusta el baloncesto, pero no lo practico. ¿Y a usted, Jorman? Yo el fútbol, el micro, el baloncesto también me gusta. ¿Y usted si alcanza a hacerse canastas tan chiquitos? Claro. Venga, venga, venga. Pero, ¿ustedes qué deporte les gustaría practicar para otros países y todo eso? Como nuevos, cosas nuevas. Pues a mí el baloncesto. Pues yo no lo entreno, pero me gustaría. Verdad, pues uno que se hace los nombres de los juegos de los otros países. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? No, pues que solamente hablo yo. Diga, pues, el grupo. No, es que uno como no sabe los nombres de eso, ¿qué va a decir? Sí, ok. Bueno, y precisamente eso se trata en nuestro primer reportaje. Hola, Salomé, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted, Melanie? Muy bien. Salomé, ¿cuál es el deporte que más te gusta practicar? La danza. ¿Y por qué? Porque ahí puedo trabajar mi parte corporal. Salomé, ¿y qué mensaje le dejarías a todos los niños de mi parche sobre el deporte? Que disfruten mucho del deporte porque es una parte muy bien para los niños de ahora en día. Hola, Juliana, ¿cómo estás? Hola, bien, Melanie, gracias. Juliana, ¿cuál es el deporte que más te gusta? El voleibol. ¿Y lo practicas? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en el voleibol? Me gusta mucho jugar, correr y pegarle al balón. ¿Y cuánto hace que lo practicas? Hace 4 años. Hace mucho tiempo. Juliana, ¿y tú qué mensaje le dejarías a todos los niños de mi parche sobre el deporte? Que se animen a practicar deporte porque es algo que les hace muy bien para ellos y que es algo muy divertido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Mariana Algae Sepúlveda. Mariana, ¿qué es el deporte que más te gusta hacer? A mí me gusta montar bicicleta. Sí, ¿y en qué lugares o qué es lo que más te gusta hacer de la bicicleta? Me gusta montar acá en el parque y por allá lejos. ¿Y lejos a dónde? Donde mi papito, donde mi mamita y donde mi abuelito. Ay, qué bueno. Mariana, ¿y tú ya sabes montar en bicicleta así solita, sin rodachines? Sí, sé montar sin rodachines porque me enseñaron en la casa. ¿Y tú tienes bicicleta? Sí. ¿Tú qué mensaje le darías a todos los amigos de mi parche sobre el deporte? Le daría para montar bicicleta, que eso es muy rico. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Lady. Lady, ¿cuál es el deporte que más te gusta? Patinaje. ¿Y hace mucho tiempo lo practicas? Lo dejé de practicar hace como un mes. Ah, qué bueno. ¿Y qué es lo que más te gusta del patinaje? La velocidad. Uy, sí, hay muchos niños que les gustan la velocidad, ¿cierto? Y tú lo sigues, pues sigues montando patín o no. Pues ya no, ya he frecuentado mucho la bicicleta. Ah, qué bueno, y también te gusta la bicicleta, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué lugares montas en ella o qué? Pues me gusta ir a muchas partes. Ah, bueno. ¿Y qué mensaje le dejarías a todos los amigos de mi parche sobre el deporte? Pues que lo practiquen porque es muy saludable. Ah, bueno, muchas gracias, Lady. Bueno, chicos, ¿y ustedes qué creen que es lo importante hacer deporte? No, yo creo que le ayuda a la salud. Y pues yo también pienso que es para la salud, para uno crecer, para conocer más personas, divertirse. O pronto, cuando va a viajar, lo llevan a municipios que se no conocen. Pero lo más importante es como divertirse. Sí.
Sí, y pasarla bueno. O conocer deportes de otros países y algo así, pues. Claro que sí, Marlon. Parece interesante. Bueno, Marlon, y hablando de eso, ¿qué tal si vamos a la pregunta sorpresa? Escucha bien la pregunta y vamos a ver qué tan rápido logras responder correctamente. ¿Cuál fue la niña más joven que participó en los Olímpicos y qué edad tenía? A. Rafaela Nadal, patinaje. B. Nadia Comaneci, ciclismo. C. Gaurika Singh, natación. Ahora no te despegues de nuestro programa para darte cuenta de cuál es la respuesta correcta. Bueno, ¿y usted qué piensa de la pregunta? Pues yo pienso que es la C, la muchacha de natación. ¡Yo la ve! ¿La ve? ¿Cómo es que nadie como...? Nadie como... Nancy, a Nancy. Nadie como ni. Nancy. Nadie como calzón. Nadie. Bueno, bueno, sí. No, yo también creo que es la B, porque... No, mentira, no sé cuál de todas, porque está muy dura. No, no, y como nombres de otros países. Venga, ¿y ustedes que entrenan, ustedes no sueñan ir a unos Olímpicos? No, mi ojalá. Yo qué. Bueno, muchachos, y fuera de eso, yo estuve preguntando en la calle a los adultos que jugaron cuando eran niños. Entonces, vamos a ver. Bueno, amigos de mi parche, hoy vamos a preguntarle a unos adultos qué era lo que jugaban cuando eran niños. Vamos a ver. Bueno, ¿tú cómo te llamas? David. Bueno, David, ¿tú qué hiciste cuando eras chiquito? Yo jugaba Jamie, escondidijo, fútbol, baloncesto, casi todas las que jugamos ahora, ¿cierto? Sí. No han pasado como de moda. ¿Y tú con quién jugabas? No, con los amigos del barrio. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Patricia. Bueno, Patricia, ¿tú qué hacías cuando eras chiquita? Jugaba escondidos, el tuntún corre-corre. Normal, eso lo juega cualquiera. Sí, eso lo juega normal, ya ahora en día. Ay, ¿y con quién jugabas? Con los compañeros del salón. ¿Y tú ya te encuentras con ellos? No, ya ellos no viven por acá y yo soy nueva por acá también. Hola, ¿cómo te llamas? José Rivera. Ah, bueno, José. ¿Tú qué jugabas cuando eras niño? Jugaba trompo, bolas de cristal, una cosita que jugamos 31 que se llamaba pirinola y jugábamos machuque. ¿Y qué es el machuque? Machuque es tirar la moneda y darle con una bolita de cristal a voltearla. Ah, bueno, es que eso son como cosas que uno no sabe, entonces pues, le da a uno curiosidad. Claro, uno eso ya no juega. Ya no. ¿Y con quién jugabas? Jugábamos todos los compañeros en la escuela. ¿Tú ya te encuentras con ellos o qué? Sí, ahora me encuentro con ellos, pero ya están viejitos. Ya no juegan. Ya no. La mayor parte están en el asilo. Ah, bueno. Ellos están en el asilo ya. Ah, bueno. Sí. Gracias. Pues. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Omar Montoya. Bueno, Omar Montoya, ¿tú qué jugabas cuando eras niño? Cuando yo era un niño jugábamos bolitas de cristal, dando pipe de lejitos o en un arroyuelo, el que la sacara todas, bueno. Y también otros días jugábamos unos palillitos, de esos de colombina, y uno le daba contra la pared. Y ellos iban cayendo al suelo y se rodaban. Y el que quedara montadito, ese ganaba y recogía todos los palillos. Ah, ¿y qué más? Jugábamos que había un aparatico que llamaba el yo-yo, que lo amarraba uno con una pitica y bajaba y subía, uno se la amarraba de aquí y bajaba y subía y listo, uno jugaba así con eso. Unos juegos muy sanos y el que se ganaba todos los palillos, aparecía uno a la casa con los bolsillos llenos de palillos. Uno, eso no valía nada, pero uno disfrutaba mucho de eso. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, buenas tardes, me llamo Hildebrando Montoya. Ah, bueno. ¿Y tú qué jugabas cuando eras niño? Pues fuera de los juegos que han mencionado los amigos, jugábamos trompo,
y jugábamos un juego que llamaba el caballito, que era, se montaba un niño encima de otro y jugaban dos parejas. El que de una de las parejas, los que estaban encima, bregando a tumbar al contrario. Y el que lograra tumbar al contrario ganaba el juego. Bueno, y el trompo, que si era con un trompo, una pita, poner a bailar el trompo, muchas veces lo jugaban en el arroyuelo, ponían un trompo, le llamaban remuda. Remuda era un trompo viejo. Entonces le tiraban con el otro trompo a sacarlo del arroyuelo. Y eso, el que sacara el trompo se quedaba con el trompo que había sacado. ¿Y qué mensaje le querés dar a los niños de mi parche? Pues el mensaje que les daría yo a los niños es que ojalá conocieran los juegos que se jugaban en esa época y los practicaran y dejaran un poquitico la tecnología, más que todo los celulares, porque los niños ahora se mantienen más pendientes de los celulares que otros juegos. O sea, ya no juegan con sus amigos por estar pendientes de los celulares. Hola, ¿cómo te llamas? Araceli. Bueno, Araceli, ¿tú qué jugabas cuando eras niña? Chucha. ¿Y tienes cómo te jugaba? Corriendo a que los otros alcanzaran a uno, y si le pegaban, ya que lo soltaban de ser uno la chucha. Hola, ¿cómo te llamas? Eli. Ah, bueno, Eli. ¿Y tú qué jugabas cuando eras chiquito? Jugábamos cogido, escondidijos, pelota. Casi todo lo que juegan esas épocas. ¿Y con quiénes jugabas? Por lo general con los mismos niños del barrio. Sí, y bueno, ¿y tú ya te encuentras con ellos? Sí, claro, todavía me encuentro con ellos. Recordamos que jugábamos, ya ellos tienen hijos, sus hijos juegan otras cosas porque ya tienen tecnología, TICs, y entonces pues muchos juegos han cambiado. La tecnología es muy importante, conocer las herramientas, para poderlas aplicar en una forma sana y adecuada. Pienso que los juegos que hay ahora también son importantes porque desarrollan la capacidad cognitiva, pero hay otras cosas para compartir y jugar manual, conversar con amigos, no dedicar tanto tiempo a ensimismarse en la tecnología. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, amigos de mi parche, ya hablamos con algunos adultos, como pudieron ver. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima. ¡Chao! Qué aportes tan interesantes los que nos dio los adultos, pero yo también conozco más juegos que son saltar la sol. Escondido. Escondido es un parche. Botetarro. Arranca yuca. Stop. Tintín corre, corre. Cero contra pulsero. Será muy bueno. No. Marlos ahoga pico de ella. Mentiras. Es que mentiras, como el que las hace, no se las imagina. No, eso no, eso no, eso no. No, no, ya dejemos de pelear, que tal si vamos al parche creativo. Thank you.
Muchachos, ¿qué les parece esta belleza de carita de mochis? Muy bonita. Está bacano para guardar. Para guardar, para maquillar para las mujeres. Los lapiceros, ahora que estamos estudiando. Ah, pero eso me lleno de mire. Hacerle la tapa y guardar la plata. Sí. Oh, no sí. Le puede hacer muchas cosas. La caja fuerte, la caja fuerte. Sí, okay. Y cambiarle de carita, no puede ser estas otras. Sí, ok. Y la caja fuerte. Uy, ¿cuánto tiene ahí? Pero ustedes no quieren conocer otra historia de un nuevo amigo. Sí, Laura. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué mejor no vamos a ver el parche de Manuel? Hola, amigos de mi parche. Me llamo Emanuel Seguro. Mi parche es montar bicicleta y balón. Montar bicicleta me gusta. Y monto en las ciclovías. Monto donde mi abuela. Monto en el Coliseo. Emanuel es un niño muy inteligente, tiene mucha habilidad para la bicicleta. Desde muy pequeño, Emanuel, desde la edad de año y medio, una tía le regaló una bicicleta. Emanuel ni siquiera alcanzaba los pedales y Emanuel trataba de desmontarse. Ya a los 2 añitos empezó a montar y ya solito monta desde los 3 años. Manuel le fascina estudiar. Yo soy la mamá más feliz de tener a mi hijo estudiando porque él ahora que estaba en vacaciones, él era desesperadito que las vacaciones terminaran. Porque él le gusta mucho compartir con los amiguitos, es súper inteligente, en el grado primero le fue demasiado bien, ahora empezó segundo de primaria, estudia en la normal, superior Sagrada Familia, y a él le gusta mucho la matemática, es su materia preferida. Parche, lo que me gusta de la matemática es todo lo de números, por ejemplo, sumar, restar, lo de los números y todo eso. Bueno, cuando llego del colegio, ahí mismo me cambio, hago mis tareas y cuando tengo tiempo libre salgo a jugar balón. A pintar, por ejemplo, a ella se le daña una muñeca y yo se la tengo que arreglar. Emanuel tiene muchas capacidades para todo tipo de deportes, para el balón, para la música, para los dibujos. Emanuel aprovecha mucho su tiempo libre. Después de que sale del colegio, los fines de semana que comparte con los padres, con la hermanita. Y bueno, amigos de mi parche, les mando saludos y espero que hagan mucho deporte. Y bueno, amigos de mi parche, espero que estudien y que les vayan muy bien en el año. ¡Chao! Muchachos, ¿ustedes cómo le parece Manuel? No, que le gusta montar mucho bicicleta. Ir a la ciclovía con los policías, con todos los niños. Sí, es cierto, es que pues eso le gusta a mucha gente. Ah, pues sí, la verdad, eso le gusta a mucha gente. ¿Y ustedes qué más opinan de Manuel? ¿Quién? No, es muy callado, ¿no? Ah, sí, pero es muy calladito. Pero avispado. ¿Usted qué dice, Laura? Pues yo opino que... ¿Avispado sí o qué? Sí, avispado. Sí. Y ya esperándonos de todo esto, vamos a ver la respuesta sorpresa. No. Vamos a ver el parche de la...
surprise, motherfucker. Bueno, muchos discos, mucha de risa, que no te recaga. No, cuando le pegan al niño con el balón. Usted sí vio ese man, dice que como ese balón le cogió con mi paz. Pobrecito. La mayoría le pegaban la cara. Uy. Pero ustedes, cambiando un poquito también de tema, ustedes no tienen como la intriga, como algo por saber la respuesta. De la anterior pregunta. Sí. Entonces, mejor, ¿por qué mejor no? Vamos a ver la respuesta sorpresa. Esperemos que recuerdes la pregunta. Si no la recuerdas, no hay problema, te la repetimos. ¿Cuál fue la niña más joven que participó en los Olímpicos y qué edad tenía? A. Rafaela Nadal, patinaje. B. Nadia Comaneci, ciclismo. C. Gaurika Singh, natación. La respuesta correcta es la C. Gaurika Singh empezó a nadar a los 8 años y a participar en torneos a los 11. Después de sobrevivir a un gran terremoto, participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016, batiendo varios récords nacionales de adultos. Sí, ve que era... ganó usted. Sí, gané yo, era la C, aprendí. ¿Era Gaurika? Sí. Gaurika, sí. Era a los 13. Sí, eran los 13. En natación. Debe ser muy tesa, ¿no? Pasar el Juegos Olímpicos a los 13 años. Ay, María. Pero eso se puede, el que tiene metas se las puede, pues las puede cumplir. Soñar no cuesta nada. Y eso es verdad, soñar no cuesta nada. Es que los sueños se cumplen cuando estás despierto. Pero, amigos, ya se nos acabó el programa. Entonces nos veremos en una próxima con más de Mi Parche. ¡Chao! ¡Chao!